Contacto Can TV acompañó la reunión de trabajo entre la Fuerza Azul de Anzoátegui y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, representantes de MobileNet y cooperativas, con el objetivo de evaluar y aplicar acciones de seguridad y resguardo a las redes de telecomunicaciones en la entidad. Sostuvimos importantes mesas de trabajo para articular acciones conjuntas, mancomunadas, desde la parte de seguridad para garantizar el resguardo y protección de las infraestructuras, de las redes y de todos los activos de CAN TV en la región. Lo más importante para nosotros es también cuidar y proteger al talento humano, y lo hacemos a través de la cultura preventiva. Hicimos una mesa de trabajo con el personal de CAN TV, seguridad física y personal de MobileNet, donde participamos y conversamos el tema de robo, hurto y intento de sabotaje contra el Estado y terrorismo. Se canalizó vías, diferentes métodos de cómo impedir, cómo canalizar y evitar el mal uso indebido del cableado del CAN TV, tanto de fibra óptica como cable de cobre, para ser vendidos en las chatarreras, empresas privadas, y evitar la propagación de mal testimonio que se le está dando contra el pueblo venezolano. Planteó una jornada de capacitación para personal interno de CAN TV, donde se le va a exhortar cómo maniobrar, cómo trabajar con diferentes ámbitos con los organismos de seguridad, tanto CICPC, DGCI, Policía del Estado, Policía Municipal, de cómo apoyarlo, pues, realizando charlas profilácticas, diferentes cauciones, y trabajar en comunión con nuestro organismo. Y recuerda, en CAN TV estamos cambiando.